escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música. Muy contentos porque hoy es un precioso amanecer. Desde ya vamos a tener la oportunidad de no dejarnos ganar de los malos pensamientos, sino que tengamos esa oportunidad de saber que disfrutar de lo que Dios nos ha regalado. ¿Buenos oídos? Ay, sí, gracias a Dios porque podemos oír. Bendito sea Dios por los que no pueden oír y anhelan oír. Los que no pueden ver, Dios mío, Señor, y podemos ver ese lindo amanecer. Los que no pueden experimentar esta manifestación del amor de Dios. Los besos de Dios. Ay, Dios mío, Señor, los que podemos experimentar la sanación y liberación del resentimiento contra nuestros padres y que nosotros podamos ahora dejarnos consentir por ese Padre amoroso, tierno y compasivo que nos ha regalado un precioso amanecer y que nos da la alegría de conocer a su Hijo Jesucristo, que en Él, con Él y por Él tenemos la oportunidad de tener ese mensaje que nos ha dado la alegría de saber el inmenso amor de Dios, que la ilustración que Jesucristo vino Él mismo, porque Él es el que conoce al Padre, a ilustrarnos cómo es Dios en el amor. No lo pudieron entender los escogidos y elegidos, el pueblo de Dios no lo pudo esconder, no lo pudo entender. Pero Dios en su inmensa misericordia nos ha permitido conocer al Espíritu Santo, que nos da revelación para entender y comprender el inmenso amor. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Y Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy le damos gloria y alabanzas a nuestro Dios por su inmenso amor, su bondad, su gran misericordia. Porque Dios es bueno, eternamente bueno, es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Así que a Él la gloria, la alabanza, el poder y la majestad para nuestro Dios en este un día, para que nosotros nos volvamos al Señor con un corazón contrito y humillado y también seamos hombres y mujeres que alabemos a nuestro Dios por su gran amor, su bondad y sus grandes maravillas. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Cómo nosotros vamos a entender las manifestaciones sobrenaturales que no podemos entender? ¿Cómo vamos a entender hasta que no suceden las cosas? Bueno, por ejemplo, el muchachito que tenía la oportunidad de decirles a sus hermanos mayores la profecía, porque le estaba diciendo que había soñado que habían bultos de trigo que se inclinaban hacia el bulto de él. Y entonces, ¿cómo? ¿Bulto o espiga? ¿Ah? ¿Espiga? Racimos, pues, digamos, de cosechado, en la espiga, sí, señor. Racimos, ¿cómo le podemos decir? Espiga.
Sí, pero el manojos. Manojo. Uy, caramba, qué bueno, bendito sea Dios. Manojo, sí, señor. Cada manojo se inclinaba al manojo de él. Eso no les molestó, eso les molestó a sus hermanos porque dígame, ahora diga, con esa túnica tan bonita que le hicieron, y ahora viene también a contarnos el sueño, como diciendo que es que nosotros vamos a depender de él. Pues sí, ahí estaban las cosas que no podemos entender porque tenemos necesidad de revelación. Pero cuando hay egoísmo, Isidra, por favor, cuando hay egoísmo no se puede entender lo que el Señor está diciendo a través de un ungido. Porque estamos ya contra él, ya estamos pensando lo que no debemos pensar. Nosotros necesitamos tener la liberación de nuestro pensamiento para estar listos para recibir el mensaje que una palabra tuya. Dios mío, ¿cuándo entenderemos? Perdónenme, mis hermanos, de insistirles. Cuando el Señor, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver al sacerdote que nos presenta a Jesús sacramentado y nos dice así con esa autoridad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Y nosotros contestamos, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces fíjate tú, Isidra, quita el pecado. Cuando estamos mezclados, contaminados contra el resentimiento, contra el odio, cuando estamos, no vemos sino lo que a mí me interesa. Ay Señor Jesús, perdónanos porque lo hemos dicho muchas veces o lo hemos oído y ya ahora los oímos y nos parece extraño, pero de nuestra boca salía, yo tengo a Dios a mi manera. Una manera de nosotros evadir el mensaje que Dios quiere darnos a través de este momento que usted está recibiendo. Vamos a ver si leyendo esta palabra nosotros no podemos comprender lo que sucede con un ungido de Dios. Vamos a leerlo, por favor. Discúlpenme, a ver, escuchen bien, escuchen, por favor, que la palabra, una sola palabra tuya bastará para sanarme, para liberarme del egoísmo, de la envidia, de todo lo que me ha contaminado, del pecado de nuestros padres, de nuestros antepasados. Decimos aquí entonces, Génesis 44, del 18 en adelante, vamos a leerlo. En aquellos días se acercó de Judá a José y le dijo, con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondemos, sí tenemos un padre anciano, con un hijo pequeño, que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, para así, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde estaba nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos había dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y compren víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. No podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos, uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo volví a ver. Ahora se llevan también a este. Y si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces, José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que le acompañaban que salieran de allí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. José, el primer ministro de Egipto, se puso a llorar a gritos.
Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después le dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo: acérquense. Se acercaron y él continuó: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten y se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios. Podríamos decir con este texto: todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios, ¿verdad? Qué bien, o sea, esa haber vendido ellos a su hermano trajo su bendición después, ¿no? Con mucho tiempo, o sea, por eso muchas veces uno no entiende, no comprende los planes perfectos de nuestro Dios. Si ese hermano no hubiese estado ahí ocupando ese cargo tan importante, pues ellos hubiesen muerto de hambre como todas las demás personas estaban muriendo de hambre en Egipto. Pero como Dios es bueno, amoroso y misericordioso, tenía un plan puro y perfecto que lo llevó a cabo, y justamente por eso en este momento, en esta lectura, nos damos cuenta. Yo me imagino cómo sería la emoción, la alegría, pero a la vez, o sea, cómo se quedarían los hermanos, ¿verdad? Dios, con la boca abierta, porque es que de verdad es una cosa tan increíble, encontrarse con el primer ministro que es su hermano. Y uy, saber, señor, lo que ellos habían, estando conscientes de verdad lo que ellos habían hecho con ese niño, que nunca, nunca se imaginaron lo que iba a suceder, porque ellos lo hicieron todo por envidia, porque le tenían envidia, porque era un muchacho sumamente inteligente, ellos creían que era el más querido de su papá, bueno, por tantas cosas, y por eso pues tomaron esa decisión. Pero mire las cosas del Señor. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios, aun aquellas que nosotros no entendamos. Cada uno de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, pero entendamos y pidamos al Señor la gracia de poder comprender que todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios, aun las que nosotros no entendemos ni comprendemos, pero Dios tiene un plan puro y perfecto y Él lo llevará a cabo según su designio, según su voluntad. Romanos 8:28, repitan otra vez: todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes.